Hello. Hi, Graciela. Hi, Lorena, Delia, Francisco, Reina, Vladimir, Yolanda, Isabel, Aníbal, Madeline, Verónica, welcome. How are you guys? Everybody okay? Yes? Yes. Yes. All right, qué bueno verlos de regreso, no se corrieron, that's nice. No, no, aquí estamos al pie, bien obedientes. Excellent, very nice, Madeline. ¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. Very nice, very good. Okay. Hi, Vladimir, how are you tonight? Everything okay. Everything is fine? That's nice. All right. Creo que hay algunos que no pueden entrar, parece. All right. Yeah, es el mismo enlace. All right. Okay, guys. So let's start today. Remember that yesterday we were talking about introductions. When we say introductions in English, we say about, hi, hello, my name is Jessica. My first name is Jessica, my middle name is Yvette, my last name is Cerritos, yes? A ver, ¿quién se acuerda de la otra pregunta que vimos? Aparte del what is your name, your first name, your middle name, and your last name, ¿cuál era la otra en la conversación? Where are you from? Where are you from? How old are you? Very nice, okay? How old are you? Y ayer dijimos que todos nos pasábamos de 15, ¿verdad? So that's super. All right, so very good, guys. So we have, what is your first name? A ver, Verónica, your first name. A ver, Vero, ¿cómo me la contesta? Vero, Verónica, are you there? Verónica Calderón, what is your first name? No. Hola, casi no te escucho. Vero, no me escucha, ¿y los demás sí? Sí, creo que está fallando mi internet. Ah, okay. A ver, Verónica, what is your first name? First name. Uh-huh. My first name is Verónica. Excellent. Very good. Isabel, what is your full name? Isabel? My full name is Isabel Acosta Matute. Excellent. All right. Very good. Reina, where are you from, Reina? I am from Metapan. Excellent, very good. All right, let me see. Kaylee. Oh, si ya le puso el nombre, Kaylee. Super. All right, Kaylee. How old are you, Kaylee? Hola. Hi, how old are you? ¿Me escucha? Hola. Kaylita, how old are you? ¿Me escucha, Kaylee? Yes. All right, how old are you, Kaylee? I am 24 years old. Excellent, very good. All right, Lorena, what is your middle name, Lorena? My middle name is Noemi. Excellent, all right, very good, guys. All right, y Madeline que dice que quiere participar. Very good, Madeline, what is your full name? My full name is Lian Madeline Lopez Polanco. Excellent. Very nice. All right. Okay. So remember that yesterday we talked about my first name is, my middle name is, my last name is, my full name is, ¿verdad? Where are you from? And how old are you? Okay. Super good. Okay. So today we will continue with greetings. When we talk about greetings, le voy a compartir esto ahorita. We talk about greetings. We have this. We say greetings and introductions. Greetings, for example, is when I say good morning. That's a greeting. Good morning, my Madeline. Good morning, Reina. Okay. Then we say good afternoon, Lorena. All right. Or we say good evening, Cesar. All right. Good evening. And we have good night. A ver. ¿Quién sabe la diferencia entre good evening? No, espéreme. Uy, me falló esta cosita. Good evening and good night. ¿Cuándo digo good evening y cuándo digo good night, guys? Do you know? Creo que good evening es cuando uno llega y good night es para dar las buenas noches en casa.
Oh, oh, very good. A ver, muy bien. A ver, ¿alguien más aparte de Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. ¿Alguien más? César o Eli, Crisia. ¿Qué pensamos ahí? Aníbal, ¿cuándo usamos good evening? Estoy de acuerdo con la compañera. Excelente, all right. Y, okay. Good evening se usa también en la tarde. Ok, all right. Fíjense que Lorena tiene razón. Good evening lo hacemos cuando saludamos o estamos entrando, ya sea, por ejemplo, a la clase, son las 9 de la noche, y usted entra a mi clase y me dice good evening. Si usted me dice good night, yo le voy a decir qué pasó y por qué se vaya, se acaba de entrar. ¿Verdad? Entonces, good night es para decirme ya me voy, teacher, ya es tarde. Cuando terminamos la clase, when we finish the class, then you say good night, okay? But at 9 o'clock, you say good evening, teacher, good evening, Graciela, good evening, Diego, Vladimir, all right? Good evening to everybody. Entonces, usted cuando entra a la clase, no me vaya a decir good night. Porque entonces se va a ir de un... Entró y salió. All right? Puede ser las 10 de la noche, las 11 de la noche, pero usted entra y dice... Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Siempre. Se va a ir o terminó la clase y va a decir... Good night. Good night. All right. Very good. Excellent. Okay. Good night, teacher. Good night. Good morning. Right now. No me aflija. All right. How do you do? Es la misma pregunta que how are you? But how do you do is very formal. Like for the president of the company, for the manager. All right. You say, how do you do? For like with me, with your friends, you say, how are you? All right. How do you do is very, very formal. Yes? Yeah? All right. Very good. Then you say, how are you? Esa es la que conocemos más. También no es que sea informal. Lo que pasa es que esta es súper formal. All right. How do you do? All right. But usually we say, how are you? Ahora es curioso porque siempre que preguntamos, how are you? Todos decimos, fine. Y no siempre andamos, fine. O sí. No, ¿verdad? More or less. More or less, all right? Yes, okay, but that's okay, ¿verdad? We can say, I'm okay, I'm great, I'm happy, I'm tired, I'm sick. All right, tenemos cualquier forma de decir, no solo fine, 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 okay? Excuse me. Okay, my name is Olga, all right? Then we have, I just want to show you this. Hello. Is a little bit formal and hi is okay, all right? You say, hey, hey, ya de chero. Hey, I don't know, Kaylee, right? You say hello to your boss, to the supervisor, right? Ayer todos, hello, teacher. Oye, me dice, hi, teacher. Ya mañana, hey, teacher, right? All right, so we can use that, all right? That's okay. We have, you can also say, acuérdese que hemos aprendido... Excuse me. I decir, my name is Mariano, for example. Or you can say, I am Mariano. No solo puede decir, my name is Jessica, sino que puede decir, I am Jessica. All right, so my name is Jessica. Usted dice, I am Jessica, porque me estoy presentando. Yes, so I'm Jessica, I'm Delia, I'm Madeline, I'm Oscar, I'm Francisco. Excuse me, guys. All right. How are you? Ya dijimos, ¿verdad? Very good. WhatsApp, pero no lo que, la aplicación que usamos, ¿verdad? Para chatear. WhatsApp es mal con sus amigos, ¿verdad? Sus familiares. Hey, WhatsApp. Así como, ¿qué onda vos? Right? WhatsApp, right? So, WhatsApp is super important. All right? Pero no es ofensivo, right? It's okay. It's WhatsApp. Okay? A ver, tenemos good morning. Sorry. Tenemos good morning, good afternoon, good evening, good night. All right, so those are the formal responses. All right, cuando usted entra a algún lado o llega a algún lado, dice good morning, depende de la hora. Good afternoon, good evening, or good night. Okay? Ahora, si a usted le preguntan how are you, para no repetir todo lo, fine, todos los días, you can say very well. Cuando usted está súper bien, I'm very well. All right, thank you. Yes?
And nice to meet you fue también lo que vimos ayer cuando terminamos, ¿verdad? Y nos presentamos y todo. Usted dice nice to meet you, Lorena. Y Lorena me decía nice to meet you too. Nice to meet you too. Very nice. Estudiaron. Super. All right. So we have hello. Hey. Very good. Let's see. Podemos decir fine, thanks, el típico fine, también está bien, fine, thanks, and you, ¿verdad? Para que la otra persona también se sienta que a usted le interesa. All right, very good. Nice to see you, es muy similar al nice to meet you, pero nice to see es como, hey, me alegra verla, ¿verdad? O qué bueno verla o verle, ¿verdad? Nice to see you. To see you. Nice to see you, all right, very good. Y si a usted también le agrada verme, usted me dice, nice to see you too. ¿Verdad? Si no, solo dígame thank you. All right. Okay. Great. Bueno, usted está súper bien. Usted dice, I'm great. Thanks. Usted tuvo un súper buen día. I am great. Okay. Puede decir, not bad. Estoy bien. No estoy súper bien, pero tampoco estoy súper mal. So, not bad. Puede decir, so-so. Puede decir, okay. All right. So, mañana cuando entremos a clase, but how are you? Y está así como prohibido que me digan fine. Invéntese cualquier otra cosa, menos fine. All right. Mañana si me dice fine. All right. Estaré en problemas. All right. Very good. So, so. All right. Like, eh, so, so, teacher. All right. Then we also have thank you for your time. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Goodbye, ¿verdad? Goodbye. O puede decir bye también, all right, solo bye, o goodbye. All right, esta vamos a omitirlo. I'll see you later, have a nice day, bye, cuando usted se va a ir de algún lugar, okay? So there are many, many ways to say hello, good morning, good afternoon, bye, goodbye, have a nice day. Right, usted se las puede aprender para cuando le pregunten algo, usted se va a retirar, le dice bye, have a nice day. O si no, solo le dice bye-bye. Right? Bye. ¿Ok? ¿Yes? ¿Estamos yes. bien hasta ahí? ¿Ya? Yes. All right. Ok, guys. Let's see. Vamos a ver esto también rapidito aquí. It says greetings and introductions. Mira la niña. O let's see here. We have. A ver. ¿Quién quiere leer? Necesito a una niña y un niño. Volunteers. Solo una. Una de un, uno y uno. Todos levantan la mano. Que voy a ser la niña. ¿Quién va a ser la niña? Yo. Lorena. Yo, yo, yo. ¿Quién es yo? Yo. Lorena. Lorena. Ah, Lorena. A ver, ¿y el niño? ¿Quién va a ser el niño? Lorena, la niña. ¿Y quién va a ser el niño? Tengo a Carlos, a César, tengo a Francisco. Excelente, Carlos. Thank you. All right. Después van todos, no se preocupe. A ver, la niña. Ajá. Hi. I'm fine, thank you. And you? Yeah, hello. Perdón, perdón, el niño empieza a leer primero. Ay, perdón. Ah. Sorry. It's okay. Es la emoción. All right, very good, Lorena. Hello, how are you? Hi, I'm fine, thank you. And you? Excellent, very nice. A ver, ¿y el niño le dice? I'm great. I'm great, all right. ¿O le puede decir? ¿Otro niño? No bad. Okay, I'm not bad or I'm not so good. También podríamos decir, ¿verdad? ¿Alguien más que lea la siguiente? No importa si es niña o niño. O todos. I am okay. I am okay or I'm okay. Very good. A ver, ¿alguien que lea esta? Anybody? What is your name? What is your name? Very good. And he says, My name is Nick. Acuérdese que name, la palabra name topa sus labios, ¿verdad? Name. All right, very good. Ajá. Guess what? What's your name? What is your name? Ajá. My name is Mari. Very good. Ajá. Another question. ¿Esa ya la podemos? How old are you? Very good, nice. Y decimos todos igual, tenemos esa edad. Ajá. I'm 18 years old. Very nice. A ver, I'm 20 years old. Excellent. I'm 20 years old. Wow. Very good. And this one?
Good afternoon. Where do you live? Where do you live? All right, eso es muy similar. Where are you from? All right, where do you live? Good afternoon, where do you live? I live in Metapan. I live in San Salvador. I live in San Miguel. I live in La Unión. I live in... All right, y le dice el niño... I live in London, igual que nosotros. Very good. All right. Vecino. Yeah. I live in Manchester. Wow, I live in Manchester, Metapang. Very good. All right. And this one? Goodbye. See you soon. Nos vemos luego, ¿verdad? O nos vemos pronto. See you soon. Yes? Pareciera que fuese una U, la doble O. Soon. All right. Bye. See you. Right? Nos vemos. Bye. All right. Okay. So again, what is your name? Y tenemos, my name is Alexander. What is your name? My name is Benjamin. What is your name? My name is Ian. What is your name? My name is Kevin. Very good. All right. What is your name? Michael. Very nice. Okay. What is your name? My name is? My name is All right, very good. Yeah, okay, very good. Ahí vamos de todos los nombres de todos los niños que están ahí. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Estamos bien? Are we okay, guys? Yes, are we okay? You understand? ¿Hasta ahorita vamos bien? Yeah? All right, very good. Yeah. Okay, so yesterday igual estábamos viendo este de aquí. Se lo voy a volver a poner. A ver. Okay, let's see this one. Esa es la que usamos ayer. All right. Remember first name, middle name, and last name. Eso lo vimos. We had the conversation, ¿verdad? A ver, necesito two volunteers que no hayan participado todavía. Two volunteers. Yeah. Yo. A ver. Yo. Ok, y la otra persona, ¿quién va a ser? Yo puedo ser la número uno. Ok, you're number one. And who's number two? Hi. ¿Quién va a ser el número Hi. Dos? Hi. Ok, thank you. Okay, bye. Hi, my name is Delia. What is your name? Hola. My name is Yolanda. What is your name? What is your last name? My last name is Velázquez. Where are you from? I am from Metapan. How are you? I am 25 years old. Excellent, Yolanda. Very nice. Nice to meet you, Yolanda. Nice to meet you too. Excellent, girls. Very good. A ver, Yolanda, escójame a dos personas más, por favor. Graciela. Ajá, Graciela, and Yo soy la uno. Yes, Graciela, you're number one. Ajá. Madeline. All right, Madeline, very nice. Okay, so Madeline, you're number two. Okay. Hi, my name is Graciela. What's your name? My name is Madeline. What's your last name? My last name is Polanco. Where are you from? I'm from Metapan. Mm-hmm. How are you? I am 40 years old. Okay. Nice to meet you. Madeline. Nice to meet you too. Very nice, guys. Wow. Y los últimos dos. A ver, Madeline, escógeme dos más. Alan. Carlos. Ok, Carlos, and? Ok, será el uno. Yes, you're going to be number one, Carlos. Graciela. All right, Graciela, you're number two. Ok. Otra vez. Ah, Graciela, no, another one, Madeline. Oh, O pongo el otro yo.
Ponga el otro usted. Okay. Yeah. Okay. César. Okay. Okay, very good. So the first guy is number one and César's number two. Hi, my name is Carlos. What is your name? My name is César. What is your last name? My last name is Arriola. Where are you from? I am from Metapan. What old are you? I am year old, 31. I am 31 years old. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. All right. Very nice, guys. Thank you so much. Acuérdense la pronunciación. No se les olvide decir name. ¿Verdad? Y toquen sus labios. Name. All right. Name. Y la otra, how old are you? How old are you? Se dice I am, después del I am, dice I am 20, I am 25 years old, I am 41 years old. Se oye como, how are you? Se oye muy parecido, por eso hay mucha gente que se confunde. A veces le preguntan, dice, I'm fine, thank you. Ajá, ajá, que se. Se parece, sí, la pronunciación es muy parecida. How old y how are you? Sí, se tiende a confundir, right? How old are you? Yes, very nice. A ver, preguntas sobre esto, chicos, chicas, os vamos bien. ¿Que le quieren que le repita algo? Teacher, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, en la, quiero ver, en la, lo que estamos repitiendo de la, en la número uno, donde dice, how old. Sí. Por ejemplo, yo tengo entendido que old es como viejo o antiguo. Sí. ¿Sí? Y en este caso, o sea, estamos hablando de la, como la edad, sí. Claro. Es como un, ¿qué le dijera? Un, algo similar. Sí, lo que pasa es que acuérdese que nosotros decimos cuántos años. All right. Si usted lo traduce tal cual, en inglés preguntarían algo así como, ¿qué tan viejo eres? Que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no para nosotros. Pero usted tradúzcalo, César, como cuántos años. Poquito, ¿qué le pasa? All right. Usted tradúzcalo en su mente, César, como cuántos años tiene. No se meta a traducir palabra por palabra porque muchas veces le va a perder el sentido a algo, ¿verdad? Porque usted está en lo cierto cuando dice old es viejo o antiguo, entonces, ¿qué está preguntando, verdad? Pero si lo traducimos literal es, ¿qué tan viejo estás? All right, usted dice, yo soy 25 años vieja. Dios mío, más viejo se siente uno, right? Entonces, tradúzcalo como, yo tengo 40, yo tengo 25, yo tengo 18, yo estoy tiernito. All right? Okay. Entonces, pero esa es la forma de ellos para preguntar, ¿cuántos años tienes? How old are you? Yes? How old are you? All right, very good, César. Nice, thank you for your question. A ver, ¿alguien más? ¿Question o estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Yes? All right. Entonces, hoy pasamos al tema número dos, porque si no hay preguntas, yo sigo. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. So now, we're going to talk about, this is class number two, we're going to talk about possessives. ¿Ok? Possessive adjectives. Okay, I want you to pay attention. Si gusta ahorita, solo vea y después vamos a darle explicación. Dice, hello, boys and girls. Aquí. Oops, muy grande. Okay, ahí. All right. Hello, boys and girls. I am Helen. My name is Helen. El adjetivo posesivo en este caso es my. All right. Cuando yo poseo mi nombre, my name is Jessica. All right. So if the possessive adjective, my. En esta clase nos va a tocar, nos toca aprender tres. Cerrito. Sí, yo sé, ese es mi apellido, ¿por qué? All right. So, my is the possessive adjective, ¿ok? Luego pasamos, vamos a aprender cuatro adjetivos posesivos en esta clase. Hay más, hay tres más,
pero eso se ven la otra semana, más o menos, o despuesito. Entonces tenemos, my name is Jessica, en el caso. Puedo decir, your name is Lorena, porque es su nombre de usted, o si en caso usted se, lo, nos voceamos, es tu nombre de tuyo, de vos, ¿verdad? Tu nombre, your name is Lorena. His name is Carlos. Ojo con esto, en inglés, en el adjetivo posesivo hay, bueno, cada pronombre personal, o sea, por I, you, we, he, she, it y they, tenemos un adjetivo posesivo. Por ejemplo, para niños, para varones, para masculino, decimos his. His name is Carlos. Usted no puede decir his name is Delia, porque es como, pero pensé que Delia era una niña. All right, entonces, es masculino, vamos a decir, his name is Carlos, his name is Rafael, his name is Alejandro, his name is Carlos, his name is César, his name is Rodrigo, all right, y tenemos her. Her is only for girls, no podemos decir, her name is Carlos, all right, only for girls, decimos, her name is Reina, her name is Delia, her name is Crisia, her name is Yolanda, her name is Graciela, her name is Isabel, all right, his name is Vladimir, her name is Verónica. ¿Me entienden con eso? Yes. Girls? Yes. Siempre decimos, yes. Su nombre es Carlos, pero el su es el mismo para femenino como masculino. Su nombre es Carlos, su nombre es Graciela. Entendemos que es su masculino y su femenino por lo que sigue después, ¿verdad? Pero en inglés, his is only for boys, ¿ok? Y her is only for girls, ¿ya? Yeah? You understand, yeah. Guys? Yes? You understand? Okay. Yes. Excellent. So, right now we're learning for my, your, all right? His and her. For his, her, all right? Very good. Her. Recuerde que son adjetivos, her, yes, son adjetivos posesivos, quieren decir que posee algo, ¿verdad? Que me pertenece a mí. Puedo decir, por ejemplo, my cell phone. Ese no es suyo, es my cell phone, yes. I can say my glasses, all right, no son suyos, son my glasses. Pero, por ejemplo, yo veo a Graciela con sus audífonos, digo, y estoy hablando con ella y le digo, your earphones, ¿ok? O veo a Lorena, Lorena, enséñeme algo que tenga la mano cerca de usted, Lorena. My pen. Ah, yes, ok, yo le digo, your pen, all right, it's not my pen, your pen, all right, veo atrás, ahí donde Graciela está un espejo, le digo, your mirror, all right, it's not my mirror, it's your mirror, ¿sí? O le digo yo a Lorena, mire los lentes de Madeline, son negros, por decirle, her glasses, porque son de ella, her glasses. Pero veo a Aníbal. ¿Aníbal tiene algo por ahí cerca que nos pueda mostrar? Ok, yo digo, his cell phone. All right, his cell phone. ¿Por qué? Porque es un él, es masculino. His cell phone. Ok, you understand? Yeah. Yes? Yes. Right. Yeah. Ok, so here we have. Este es lo mismo, for I, que usted dice, I am Jessica, el I, para el pronombre personal I, me toca el adjetivo posesivo my. I. For you, ¿cuál es este? You. Your, very good. For your. He. For he? His. His, very good. For she? Her. 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 All right, her. Very good. Okay. She, her. Yes. She is her, all right? Yo le digo, her. She is Crisia, her name is Crisia, porque es su nombre de ella, ¿verdad? Her name is Crisia, ¿ok? Entonces ahí también entra que, por ejemplo, Lorena, ¿quién me dijo que era su vecina ayer? No, no somos vecinas, Graciela dijo que me conocía, pero... Ah, pero se conocen, digamos, sí, ¿verdad? Sí, 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 okay, amiga de la tía de ella. Excelente, entonces yo le digo, estamos hablando de Graciela, me dijo, ¿verdad? Sí. Lena, what is her last name? Her, me refiero a Graciela. Ya no le digo your last name, porque el suyo ya lo sé. Pero el de Graciela se me olvidó.
Entonces le digo, Lorena, what is her last name? Y Lorena me dice, ah, ajá. Her last name is Marroquín. Excelente, all right. No me va a decir my last name is Marroquín porque entonces ya, usted ya no es Oliva, ¿verdad? Es Marroquín. Her last name is Marroquín. Digamos que Graciela conoce a César. Yo le digo, Graciela, what is his full name? Y Graciela me dice, ah, ¿cómo me contestarían para decirme his? What is his full name, Graciela? Invéntese un nombre completo, no importa. What is his full name, Graciela? Graciela Alejandra Marroquín. No, his full name, not your full name, Graciela. His, cualquier muchacho por ahí. His name. His name, Roberto Vidal. Okay, his name is Roberto Vidal. Very good. Si usted contesta con my, no le estaba preguntando sobre usted, ¿verdad? Yo le digo, what is your, ahí se me dice, my name is. Pero le digo, what is his name? Y me dice, ah, his name is Roberto Vidal. All right, yes? Yes. Guys, you understand? Yes. Okay. Yes. Si te necesita que me pare un ratito, me dice, porfa, all right? Mire aquí, my name is Jessica, your name is Sandra. His name is Moises. Yes, continue, ajá. Her name is Leonor. Excellent, her name is Leonor. His is for boys and her is for girls. Girls. His name is Pablo, ¿verdad? Esto me tiene que coincidir con el género. Pablo es un muchacho, es un hombre, y hombre es masculino. His name is Pablo. Yo no puedo decir her name is Pablo. O no puedo decir her name is, or his name is Rebecca. All right, I have to match it, all right? What is your name? Okay. Aquí es lo que estamos viendo. What is his name? Y contestamos, his name is... Y usted sigue ahí, ¿verdad? Hablando. His name is Ricardo. His name is Roberto. His name is Rafael. His name is Oscar. What is her name? Her name is Rebecca, Laura, Ellie, Jessica, Madeline, Mia. I don't know. Her name is. Okay? Yes? Okay. Yes. All right, okay, let's see. Okay, this is what I want you to do. Lo voy a mandar a sus grupos, okay? Quiero que me haga pero, que no una oración. No, no se pierdan. A ver, no salir para nada. A ver, y si se sale yo la regreso, no se preocupe, Lore. Okay, en, ya sea, si usted tiene la computadora y siente que no se va a perder, hágalo en un documento de Word para que yo cuando entre al grupo pueda ver lo que está haciendo. Si no, escríbalo en papel, no hay problema. Y cuando yo entre a su grupo, solo me lo acerca a la cámara y yo lo leo. Entonces, vamos a hacer una oración con my, una oración con your, una oración con her y una oración con his. Ojo, no quiero ninguna oración que diga my name is, her name is. Eso ya estuvo. Usted invente otra oración. Her cell phone is black. I don't know, his car is new. Con las palabritas que podemos ahí, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer oraciones usando los adjetivos posesivos. My, no se vale. A ninguna quiero con my name, ¿ok? O your name o his name, no. Name, nada. My, your, his, her. ¿Yes? Cuatro oracioncitas. Yes. Si usted está trabajando con Aníbal... Aníbal y yo pensamos, ¿verdad? Entonces, Aníbal, ¿qué podemos decir? Ah, podemos decir, my house is big, por ejemplo. ¿Ok? O si puede hacer un poquito más... Aquí sí puedo poner. Bonitas las oraciones en que más largas o algo, usted atrévase, hágalo ahí, ¿ok? ¿Yes? Yes. Four sentences. One for my, your, his, and her. Los voy a mandar a sus grupos ahorita. Me alegra tener los mismos participantes de ayer, 20, qué bueno. Todos los días quiero eso hasta el final del módulo. A ver. Hola, ¿me escucha? Yes. Hola, sí. Hola. Hola.
his. Con his estamos hablando de algo masculino. ¿Tienes una mascota? Sí. Dos tengo. Dos. Podemos ferir mejor. Sí, tengo. Sí, estoy viendo. Quiero ver. Va, ahí puede. Puede escribir si usted quiere. No sale lápiz para escribir. Bueno, lo voy a escribir yo y si me equivocaba en una letra me corrí. Ajá. Y la de his era his la t-shirt. Ajá. His t-shirt is blue. Excellent, Christian César. Ah. Very nice. Chris, hoy sí le oigo bien, qué bueno. Ayer no se me escuchaba. Sí, más que aquí llovía increíble, pero hoy sí escuché. Sí, hoy sí. Ay, that's nice, Crisia. Qué bueno. Very nice sentence. No, no puedo escribir camisa en inglés. T-shirt, sí. T, ponga T, luego guión, ah. S, H, la H, sí. I, la I nuestra, R, T, shirt. Le tuvo que haber quedado T-S-H-I-R-T. Yeah. Yeah? Okay, very good. Thank you. Thank you, César. Very nice. Listo. Hi, Kaylee. Hi, Isabel. You finished? No, at all. Okay, that's okay. All right. But you're working, Isabel, yes? Yes, everything is okay. Okay, very nice. Okay. Hi, Madeline. Hi, Graciela. Hi. You finished? Oh. Yes. You did? Yes, eh? Excellent. Tell me the sentences, uh-huh. ¿Qué más? Okay, his? I am first. Okay, thank you, Graciela, yes. Okay, his? My cell phone is lost. Oh my goodness, okay. Your car is too fast. Okay. Her dress has a lot of colors. Wow, very good, Graciela, nice. Thank you. Hey, his house is so big. All right, very nice, excellent. Good, Graciela. Very nice. And Madeline, ¿tiene las mismas, Madeline? ¿O tiene otras? No. Yo tengo, my dog is beautiful. Ah, okay. Your house is big. Okay. His car is red. Yes, very good. Her eyes are brown. Are brown, very good. Nice, Madeline, very good. Thank you, Graciela, good job. All right. Thank you. Voy a ir thank a ver otros too. Grupitos. Yes, yes, well. Estamos, okay? Okay, thank you. Huh? Thank you. Me llamo por el contacto. Hi. Hi, finished? Hi. Excellent. Yes. Let me see, Graciela. I want to see your sentences. A ver, léamela, Graciela. Okay. My house is very big. Mm-hmm. Your iPhone is color black. Okay. His pants is beautiful. His pants? Pants. Sí. Es como pantalón. Pantalón. Okay. His pants are beautiful porque son dos piernas. Entonces se toma como plural. Are. Pants. Ah, yes. Pants. Okay, that's okay. That's okay. His pants are blue. Some hair intelligent. Say it again, some, Graciela. Her son. Her son. Perdón. Some hair. Ajá.
son her intelligent. Okay, her son is intelligent. That's what you're saying? Intelligent. Yes. Intelligent. Yes, very good, Graciela. Super good, Delia. Nice. Thank you. All right. Thank you. Hold on. All right. Thank you. Ya casi regresamos al grupo principal, okay? Deme un minutito. Okay. All right, is everybody back? Yes, ya regresamos, yes. Hoy no se perdieron, bravo, very good, Lorena. Solo no te acostumbraron nomás, no pasa nada. All right, very good. Okay, let's see. Delia, tell us one sentence, please, Delia, de las que escribió con Graciela. Tell us one sentence. ¿La leo? Only one, solo una, hola. Una. My house is very big. My house is very big. Very good. Reina, another one que no sea con my. El micrófono, Reina. Reinita, your microphone. Perdón. Dije, her dress is red. Okay, very good. Her dress is red. Very good. All right. Let's see. Francisco, another one que no sea ni con her ni con my. Francisco? Mm-hmm. My brother is Antonio. Say it again. I'm sorry, Francisco, no le logré escuchar. I think he said my brother is Antonio. Okay, very good. All right, very mm-hmm. nice. Edwin Ruiz, tell me another sentence. Edwin, uh-huh. His car is cool. Excellent. His car is cool. Very good. Vladimir, another sentence. Your shirt is small. Okay. Very nice. All right. Yolanda, another one. ¿Con cuál cualquiera, teacher? Cualquiera. Her blouse is beautiful. Okay. Very nice. All right. Let's see. ¿Qué se me hizo? Madeline. Ahí está. Ajá, Madeline. Madeline, ¿no está? Madeline, all right. Chrissy, can you tell us one sentence, please? His t-shirt is blue. Okay, very nice. Okay, excellent, guys. You understood, very good. Tenía apagado el micrófono. Yo sé, your microphone was off. Very good. Okay, that's okay, Madeline, very good. I'm going to keep on working with this here. Vamos a ver. Necesito aclararles algo para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Pueden ver esto, ¿verdad? Yeah, can you see? Yes. Yeah. Okay, very good. Okay, guys. So here we have, he is Miguel, for example. He is Miguel. Cuando yo hago la contracción, acuérdense que en inglés hacemos muchas contracciones. All right. Podemos decir, he's Miguel. Pero es el segundo que usted ve ahí lleva un apóstrofe. Es la misma pronunciación que la que está en rojo.
pero no es lo, el mismo significado. Ok, ojo con eso. Solo nos pasa con este tanto pronombre como con el adjetivo posesivo, porque la pregunta es igual. He is Miguel, his Miguel, or his name is Miguel. El que está en rojo es el adjetivo posesivo. El anterior solo dice él es Miguel. No es su Miguel, ¿verdad? El nombre es. All right, su Miguel. All right, so he is Miguel. En la segunda estoy diciendo exactamente lo mismo que en la primera de arriba. Yes? All right, solo que hago la contracción y por eso el sonido es muy parecido al adjetivo posesivo, pero es diferente. ¿Sí? Yes, guys, you understand? His name. Yes. His computer is nice. Ahí sí, ¿verdad? Porque él posee la computadora que es bonita. His computer is nice. Yo no le puedo decir his computer. All right, si le quiero decir que él es, no sé, no le puedo decir él es computadora, no, ¿verdad? Puedo decir su computadora, ¿de quién? De él. Yes? Luego, sí, no hay problema porque decimos she's Tania, or her name is Tania. Ahí no nos vamos a confundir entre el verbo be, que es is, con el she. Diferente, ¿verdad? El adjetivo posesivo es diferente al uso del verbo be con su pronombre. Pero en el caso de his Miguel y his name is Miguel, puede haber una pequeña confusión por pronunciación. Pero el uso es diferente. ¿Me entienden con eso? ¿Yes? ¿No? ¿Ya? Yes. Ok. Yo le voy a creer. Ok. Luego decimos possessive adjectives. Vamos a ver. A ver, ¿usted va a decir I name is Ann o va a decir my name is Ann? My name is Ann. My name is Ann, because it's my name, all right? ¿Va a decir I am 10 o va a decir my am 10? I am 10. Excellent, all right, very good. Next one, mire. Uy, ¿qué le pasó? Ok, vamos a ver. Is my brother. He is my brother or is my brother? He is my brother. Very good. Es mi hermano. Excellent. Uh-huh. His bike is green, ¿verdad? Porque él posee una bicicleta green. His bike is green. Oh, cool. His. All right. Veamos esta. Hair is red. She hair is red or her hair is red? Her hair is red. Very nice. Okay. Her super. Hair. All right. It's red. Has got a cat. She has got a cat or her has got a cat? She has got a cat. She has got a cat, ¿verdad? Very nice. Okay. Jessica. Hola. Maestro y... ¿Podría repetir la pronunciación de cabello? Hair. 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 Yes. Hair. Hair. Yes. Hair is red. Hair is red. Yes. Hair. Hair. Yeah. All right, ese todavía no lo hemos visto, después lo vamos a ver porque es el otro posesivo que todavía no nos toca para cuestión de que vayamos aprendiéndolo despacito. ¿Ok? Okay. Preguntas. Do you have questions? No questions? No. Oh? Ok. Vamos a ver. Miren esta. Contéstenme esta. Is it you or your birthday cake? Is it your? Your. You are right. Y la última, how old are? How old are you? Very good. How old are you? Entonces, ahí vamos distinguiendo la diferencia entre pronombres personales y adjetivos posesivos. ¿Ok? Yes? Yes. Okay. Okay, very good. Preguntas, do you have questions? No questions, Reina, no questions, Graciela, Yolanda, Isael, Carlos, César, no questions? No.
No. Excellent. You guys are the best. Very good. Okay. Tomorrow, nos vamos a adelantar un poquito para mañana, clase de mañana. Si usted no se puede el abecedario, ya se le olvidó, sería bueno, ¿verdad? Que lo empiece a practicar desde hoy en la noche. Porque mañana se lo voy a preguntar. Excellent, ya oí por ahí, A, B, C, D, ¿verdad? Entonces vaya recordándolo, yo sé que se lo aprendieron en algún momento, hay que recordarlo mañana. Pronunciación del abecedario con las vocales y las consonantes, ¿verdad? Para que usted se vaya preparando con eso. Ok, esa va a ser un poco la clase de mañana y si tenemos tiempo vamos a empezar a ver números. ¿Vale? También no se preocupe que no tiene que saberlos hasta el 100, pero para mañana nada más del 1 al 10, ¿ok? El 1 al 10 y recuerde el abecedario para ver ahí cómo nos va mañana con eso, ¿ok? Yes. Okay. All right. Yeah. Preguntas sobre la plataforma. ¿Han logrado accesar? ¿Ya empezaron? ¿Todavía no? En mi caso, a mí me están solucionando. En mi caso, me están solucionando el problema. ¿Usted es la que no podía entrar, Delia? Creo que hay alguien más también que no pudo entrar. Ah, ok. Ok. No hay problema entonces. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Vaya, digamos que ahí las lecciones solo es de practicar. Uh-huh. O sea, que cuando uno termina de ver un video, él solo se le marca como con un chequecito de que ya está visto. Exacto. Eso sería todo lo que hay que hacer ahí. Sí. O sea, verlo y practicarlo. O sea, claro. Uno mismo. Exacto. ¿Verdad? Ah, okay. Y luego cuando ya llega a un numeral que se llama Knowledge... Isael tiene que completar el ejercicio. Bueno, okay. Uno tiene que hacer, ¿verdad? Perdón, cuando uno llega, ¿a dónde, dijo? A unos ejercicios que se llaman Knowledge Checks. Ah, ok. ¿Sí? Que son los nuestros ejercicios, digamos. Sí. Entonces, cuando usted llega ahí, ahorita se lo voy a enseñar, solo para como guiarlo, yo sé que ya algunos ya lo vieron, pero... Así nadie se me pierde y no tienen ningún problema. Igual, acuérdense que yo estoy en toda la disposición de ayudarles. Sí. Solo que a veces ténganme paciencia porque o estoy en reuniones de la universidad o algo, porque igual doy clase ahí, o estoy en cualquier otra cosa, pero siempre voy a llegar y le voy a contestar aunque sea un poquito tarde. Entonces, si ustedes ven acá, pueden ver, ¿verdad? Esta es la plataforma. Sí. La misma que ustedes tienen, Inglés Principiante Módulo 1. ¿Verdad? Cuando usted, por ejemplo, el primer ejercicio que ustedes van a hacer es el 1.4. Si se fija, se llama Knowledge Check, ¿ok? Y está después de la clase de los posesivos que vimos ahora. My, your, his, her. Entonces, si usted lo abre, lo vamos a abrir ahorita para que usted sepa. A veces son de complementar, a veces solo de opción múltiple. Si usted va a complementar, recuerde el apóstrofe tiene que ser correcto, acuérdese la mayúscula, acuérdese del punto final si necesita punto final. Entonces aquí, por ejemplo, dice, hello, what's your name? Dice, hi, name is Antonio. Adjetivo posesivo vamos a usar acá. Guys, si yo le digo, hello, what's your name? Sí, dígame. No veo yo la plataforma. Ajá, igual yo te ay, yo veo, perdónenme, yo pensé que estaban bien. I'm sorry. Sorry. A ver, ¿hoy sí? Sí, correcto. Ay, ok, perdón, I'm sorry. Ok, ya son casi las 10 por eso, all right. ¿Qué dice acá, verdad? Perdón, entonces, ¿saben qué voy a hacer? De nuevo. Sí, cabal, eso, voy a repetir. No, no hay problema. Ok, estamos en Inglés Principiante Módulo 1. Sección 1, ¿verdad? Esa fue la que vimos ayer y terminamos de ver ahora. El primer punto es My name is Jennifer Miller. Ahí le enseña a decir My name is, your last name, where are you from, y esas cositas que vimos. Luego, la 1.1. Sí, el 1.1. El 1.3 son posesivos que vimos ahora. ¿Sí? My, your, his, her. Los mismos cuatro que vimos hoy en clase. ¿Sí? ¿Y el 1.2? Perdón. El 1.2, cuando dice Lesson Objective, es el objetivo de la siguiente clase. Usted léalo para que sepa de qué se va a tratar.
¿verdad? Okay. Y luego, cuando llegue, por ejemplo, al 1.4, dice knowledge check. Ese es el ejercicio que usted debe complementar. ¿Sí? Entonces le da clic ahí, la va a llevar o lo va a llevar a esta página. Solo deme que cargue esta cosita. Lo va a llevar al ejercicio que es este, ¿verdad? Usted lea la instrucción, todavía en los básicos está la instrucción en ambos idiomas, ya después del básico 3 ya solo está en inglés. All right. Y por ejemplo dice, hello, what's your name? Ok, y la otra persona le contesta, hi, espacio, name is Antonio. ¿Cuál posesivo, adjetivo posesivo podríamos usar? My. Entonces, viene aquí, pone el cursor ahí y pone my. ¿Ok? Sí. Ahí no no sé si le va a agarrar mayúscula porque es, después del hi hay un punto ahí. Entonces, mejor vámonos con my, con mayúscula. What is her name? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Her name con mayúscula porque esa sí está iniciando oración. What is his name? His. ¿Verdad? Cuando usted termina y cree que lo tiene bueno, le da submit. Ojalá que no salgan bueno. ¡Ey, no salieron bien! Entonces, ahí le va. Yo como instructora no le tengo que revisar nada. Toda la plataforma lo hace por usted. Obviamente, si usted tiene algo que no le cuadra, usted me dice, Jessica, mire, yo no entiendo esta cosa, ¿verdad? O no sé por qué me sale mal. Entonces, a veces puede ser que no le puso una mayúscula, la tiene bien, pero no le puso la plataforma, si la tiene marcada como mayúscula, ¿verdad? Entonces, a veces intentemos con eso antes de decir que no funciona, que no sé qué. Intentemos todas las opciones y si de verdad hizo todo y nada, entonces recurre a mí o a sus demás compañeros y con gusto le vamos a ayudar. Y así sucesivamente va haciendo todo lo de la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Ok. All right, ya hicimos el primero. Mira, ya veo ya le di copia, así que ya esa ya lo tengo. ¡Ey, póngala de nuevo! Ah, no, ya no. All right, guys. Entonces, ya ve, ya llevamos dos clases de 16 que tienen conmigo, ¿verdad? Y así de volando se pasa la semana, ya va a ver, de repente terminamos la primera semana y luego pues terminamos el módulo, ¿verdad? Así es que thank you very much for being in class. Igualito quiero el número mañana todos ustedes, los 20 que están conmigo. All right, I'll see you tomorrow. Good night. Good night. Hi guys. Bye teacher. Bye guys. Bye honey. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye.